Los líderes populistas suelen presentarse como redentores de los humildes, enfrentando a las élites políticas y económicas que supuestamente no ven lo que el pueblo pide o necesita. Pero, ¿qué ocurre cuando este líder redentor proviene del partido privilegiado al cual perteneció durante años y que ahora pretende aniquilar? En 2006, México vive uno de los capítulos más dramáticos de su historia reciente. Dividido por el resultado de una reñida elección presidencial, el país está atento a las decisiones del candidato derrotado, Andrés Manuel López Obrador. ¡Al diablo con sus instituciones! El 2006 nos deja muy confrontados, nos deja muy polarizados. En los medios, en las élites culturales, en las familias. López Obrador tenía razón en estar tan furibundo con las instituciones. Pero creo que un demócrata llama a reconstituirlas, a refundarlas, a reinventarlas, no a mandarlas al diablo. Apoyado en la indignación de millones de mexicanos, López Obrador llama a desconocer los resultados, desafía a las instituciones y culpa del presunto fraude a la llamada mafia del poder. Todo aquel que discrepa, que piensa distinto o no está en su proyecto político, es el antipueblo, el no pueblo. Él le llama la mafia en el poder. Desde aquel año los mexicanos se dividen también en torno a una pregunta. ¿Es López Obrador un líder populista? Yo creo que López Obrador aparece como un líder populista, sobre todo a partir del proceso electoral del 2006. Nadie hace propaganda con esa efectividad. Se supone que los líderes populistas son outsiders, ¿no? Vienen por fuera del sistema. Nadie ha crecido tanto en el sistema como Andrés Manuel López Obrador. Repite lo mismo mil veces. Mil veces repite la misma historia, la misma narrativa, aunque sea mentira. Andrés Manuel López Obrador, el Redentor Furioso. Durante muchos años, Andrés Manuel López Obrador, el político más controvertido de México, ha sido calificado como un líder populista. Populista o no, los analistas coinciden en que Andrés Manuel no es propiamente un hombre de izquierda. Sus convicciones se remontan al llamado nacionalismo revolucionario, una ideología justiciera surgida de la Revolución Mexicana y que aún es, al menos en teoría, el credo del Partido Revolucionario Institucional, o PRI. No es un hombre de izquierda, no tenía relación con la izquierda. En Tabasco no existía la izquierda. López Obrador es una izquierda en el sentido específicamente mexicano, nacional, revolucionaria, caudillista, monotemática, con pocas ideas innovadoras que hemos visto en otras izquierdas latinoamericanas para combatir la desigualdad, para promover los derechos de las minorías. Entonces me cuesta trabajo asociarlo a él con la etiqueta izquierda. Su visión del mundo es la visión típica del PRI de la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que en su fantasía está la de la restauración del PRI noble, bueno, cercano a la gente. Hacia mediados de los años 80, la simulación política, las constantes crisis económicas y la devaluación de la moneda son algunos de los atributos que los mexicanos reconocen en el Partido de la Revolución. El priista López Obrador no es la excepción. Andrés Manuel es un hombre del PRI originariamente, ¿no? Es un hombre formado precisamente en esa estructura inmensamente populista que ha sido el PRI. Desde muy joven, López Obrador entra a las filas del PRI, por lo que el ADN de su política desciende de aquí. Hoy es parte de su pasado, pero a la vez una sombra que lo persigue. Pareciera que es muy hábil para mutar cuando el lugar donde está ya no sirve a sus intereses. Pasó al PRD y lo volvió miembro del Foro de Sao Paulo para alinearlo al socialismo del siglo XXI. Cuando tuvo diferencias con otros líderes del PRD, también se fue a formar su propio proyecto en Morena.
A pesar de las constantes críticas, lo que realmente nos deja ver es que lo que más odia en los otros, a quienes critica de incongruentes y faltos de ideales, es en realidad lo que menos le gusta de él mismo. Andrés Manuel López Obrador nació en 1953, en Macuspana, un pequeño poblado del estado sureño de Tabasco, caracterizado por su riqueza natural y la pobreza de su población indígena. Con 20 años, en 1973, Andrés Manuel concluye la escuela preparatoria en Villahermosa, capital tabasqueña, y se instala en la Ciudad de México para cursar la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A la cabeza del Instituto Nacional Indigenista de su estado natal, con tan solo 23 años, Andrés Manuel ingresa al Partido Revolucionario Institucional y se entrega a la causa indígena. En marzo de 1980, Andrés Manuel se casa con la también tabasqueña Rocío Beltrán. Para entonces, su labor entre los chontales llama la atención del candidato a gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero. Y en esa candidatura, Andrés Manuel participa en las consultas del programa que hace González Pedrero y acaba siendo el dirigente del PRI. Debo reconocer que no he visto a un priista con tanto misticismo como López Obrador, porque esta escribió personalmente un himno. Lo que te puedo decir es que no es fácil. López Obrador no le costó trabajo dejar al PRI, pues estoy convencido que nunca lo ha dejado. Andrés Manuel asume la tarea de enfrentar como opositor al partido en el cual se ha formado. En un estado profundamente priista, no resulta una tarea fácil. Y ahí no tienen buen resultado. Hace su primera campaña muy de boca por boca, muy de hagamos un documento y reparte a cada quien que lo reproduzca y lo reparta en cinco. En una jornada electoral muy competida, el candidato del PRI, Salvador Neme Castillo, es declarado vencedor. Con tesón y habilidad organizativa, López Obrador recorre las poblaciones del estado a fin de fundar en Tabasco el nuevo Partido de la Revolución Democrática, surgido a partir del Frente Democrático Nacional. Candidato por segunda vez a la gubernatura de Tabasco, vuelve a perder una elección. Ahora contra el candidato priista Roberto Madrazo. Un aniversario más de nuestra revolución. El 2 de agosto de 1996, López Obrador asume el cargo de presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Porque el PRD está sumamente débil, con una lucha de fracciones internas de las distintas corrientes del PRD muy intensa, lo que le llamamos ahora las tribus del PRD, de lucha muy intensa, y eso le permite a Andrés Manuel tener, tomar una preeminencia política que antes no tenía. Pero el que lo coloca Andrés Manuel como presidente del PRD es Cuauhtémoc Cárdenas. El perredista Cuauhtémoc Cárdenas gana la jefatura del Distrito Federal, el cargo de mayor importancia después del presidente de la República. Para aquellos que piensan que Andrés Manuel no es más que un provocador, bueno para cerrar carreteras y tomar pozos petroleros, su gestión al frente del PRD le lleva a nuevas alturas, pero también le atrae nuevos enemigos. En julio de 2000, tras perder por tercera ocasión la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas se ve obligado a levantar la mano de Andrés Manuel López Obrador, el recién electo jefe de gobierno del Distrito Federal. Para el líder moral de la izquierda mexicana, el alumno ha crecido demasiado, el hijo se ha tornado mayor de edad y el antiguo protegido ha dejado de serlo. Yo no sé qué pasó, estamos en el Zócalo esperando ver a López Obrador y había perdido Cuauhtémoc. Y entonces Cuauhtémoc le agarra la mano como enojado y le dice, pero vas a defender los derechos y
como pidiéndole honestidad, ¿no? O integridad, o no sé qué bronca traían, pero se me hizo así como en un momento muy eufórico, como cierto reclamo al alzarle la mano a López Obrador. Algo pasa en la campaña del 2000. Cuauhtémoc Cárdenas es por tercera vez candidato a la presidencia. Se desfonda. La pelea queda claramente marcada entre Vicente Fox y Francisco Labastida, y Andrés Manuel es el candidato al gobierno de la ciudad. Algo pasa ahí, algo que nadie ha terminado de contar bien. Y en ese momento, con esa pérdida, creo que López Obrador llena el vacío que la disminución de Cuauhtémoc Cárdenas había dejado tras de sí. El 5 de diciembre de aquel mismo año, Andrés Manuel López Obrador asume la jefatura de gobierno del Distrito Federal, sin duda el reto más desafiante de su carrera política. Los ojos de todo México están puestos en él, no menos que en el nuevo presidente de la República, el panista Vicente Fox Quesada. Pendientes siempre el uno del otro, el presidente y el jefe de gobierno compiten diariamente ante los medios y ante la opinión pública. A través de las llamadas conferencias mañaneras, sin embargo, López Obrador se adelanta a Fox también en este terreno. Él tenía esta costumbre de convocar a los medios a las 6 de la mañana, donde hablaba 5 o 10 minutos de temas que tenían que ver estrictamente con la ciudad, y después se dedicaba a comentar sobre los temas nacionales, a opinar sobre Vicente Fox, a opinar sobre el TLC. Y él entendía que los reporteros de la mañana, los de su fuente, a quienes alimentaba de manera cotidiana, salían, escribían una nota y esa era la nota del día. Él dominaba los temas, dominaba la cobertura mediática. La capacidad que tenía para simbolizar y personalizar todos los conflictos y resolverlos, presentarlos. La capacidad que tuvo para marcar el discurso político, tonos y ritmos de la vida pública, no solo en la ciudad, sino en el país. La forma exitosísima que tuvo desde la oposición de salir a confrontar al entonces tremendamente poderoso y atractivo presidente Fox. En la antesala de una nueva elección presidencial, el candidato a vencer es López Obrador. Dispuestos a detenerlo, sus oponentes entregan a la televisión algunos videos donde se exhibe en actos de corrupción a algunos colaboradores cercanos a López Obrador, como el secretario de Finanzas del Distrito Federal, Gustavo Ponce, el delegado en Tlalpan, Carlos Imas, y el secretario particular y operador político de Andrés Manuel, René Bejarano. Detrás de las grabaciones se encuentra el empresario Carlos Ahumada, presuntamente defraudado y extorsionado por miembros del gobierno capitalino. ¿A qué responden los videoescándalos? Si vemos la mecánica de los hechos, responden a que había un contratista desesperado por cobrar un dinero que le debían y que tomó la decisión de empezar a grabar a personajes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que en su desesperación coloque esos videos en manos de los políticos adversos, más hostiles a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, Andrés allí armó la tesis de que era un complot en contra de él y él se deslindó de estas personas y de estos casos. Y bueno, ahí se empezó a enconar el ambiente rumbo a la elección del 2006. Desde el caudillo tabasqueño que secuestraba pozos petroleros, al dirigente partidista y al moderado jefe de gobierno, López Obrador transita ahora hacia una nueva dimensión, la de un apasionado líder populista. Ahí ya le da forma a su discurso, al discurso de esto es un complot, esto es una conspiración de las fuerzas corruptoras. No sé cómo las llamaba en aquel entonces, todavía no era la mafia del poder, pero eran las fuerzas corruptoras de los corruptos de siempre, Salinas, Diego, los mismos, contra nosotros. ¿Y por qué contra nosotros? Porque nosotros somos los traductores, intérpretes, embajadores y representantes del pueblo bueno. Al comenzar el año 2006,
Andrés Manuel López Obrador se perfila como favorito para ganar la próxima elección presidencial frente al candidato del PAN, Felipe Calderón, y el candidato del PRI, Roberto Madrazo. Nunca en la historia de México un candidato de izquierda lo ha logrado. Fiel a sus convicciones políticas y a su temperamento personal, Andrés Manuel recorre México y se reúne directamente con 3.500.000 personas en 681 mítines efectuados en todo el territorio nacional. En vez de esperar a que la gente venga a él, está yendo, está recorriendo el país, va a las comunidades, visita cada uno de los municipios, los ve, sabe cuál es el más chiquito, sabe cuál es el más grandote. Además de su contacto con la gente, la amplia ventaja que le conceden las encuestas parece también transformar su personalidad. De pronto, el ex jefe de gobierno no necesita más alianzas con grupos que puedan comprometer su independencia una vez alcanzada la presidencia de México. Tengo ya la elección ganada. Tengo más de 12 o 15 puntos y nadie me los puede quitar. Le dije, Andrés, los vacíos en política se llenan. Si los que quieren apoyarte hoy y quieren llegar a un acuerdo contigo para ganar esta elección, si tú no vas con ellos, ellos van a buscar otro espacio porque están en contra de Madrazo, no a favor solamente de ti, y van a conseguir acuerdos con Calderón. Y dijo, prefiero no llegar que llegar con las manos atadas. Y se empezó a pelear con sus viejos aliados, como diciendo, el que manda soy yo. Y mandó muchos mensajes de que ya no necesitaba a los otros y muchos de sus apoyos se le fueron yendo. Otro error, pues pelearse con la clase empresarial. Y López Obrador en este afán antiempresarial se ganó muchos enemigos que fueron en efecto centros de veto para su campaña presidencial. Y quien quiere ganar tiene que sumar. Y si en esa sumatoria tú sabrás si sumas a unos o a otros. ¿Las quieres sumar a tu cuenta o quieres que estén al otro lado? Ese es el ejercicio electoral. En la campaña del candidato perredista, a un error le sigue otro. Andrés Manuel insulta al presidente llamándole chachalaca y se rehúsa a participar en el primero de los dos debates pactados con sus contendientes políticos. El ganador clarísimo del debate lo están dando ya las encuestas. Cuando Andrés Manuel no va al debate, dijimos... Pero si el debate es una conquista democrática de nosotros, la equidad, por lo menos que nos entrevistara una radio, una televisora, era imposible en este país. Y cuando logramos esos espacios, el señor despreciaba olímpicamente el primer ejercicio para convencer a todo mundo, para que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de contrastar proyectos. Es esencialmente democrático el debate. Fue un error tremendo, porque se aprovechó eso para señalarle... No quiere enfrentar democráticamente a sus contestatarios. Ahí empieza su caída. En esa demostración autoritaria y de falta de respeto a las reglas democráticas. Claro que ahí empezó su caída. Sobre los errores de Andrés Manuel, el candidato panista Felipe Calderón promueve una campaña mediática que define al tabasqueño como un peligro para México. Y no traicionar, no robar, no traicionar. López Obrador, no. Calderón iba creciendo, en la medida en la que la narrativa de López Obrador es un peligro para México, iba adquiriendo resonancia y minando sus 30 puntos de apoyo con los que comenzó, para llegar a una contienda en la cual estaban, pues, casi al tú por tú en términos de las preferencias políticas y partidistas. Justement suite à cette série de spots publicitaires négatifs contre López Obrador, López Obrador a vu son taux d'intention de vote diminuer et à partir de ce moment-là, López Obrador n'a pas su répondre à ces questionnements. El 6 de julio de 2006, el Instituto Federal Electoral declara a Felipe Calderón Hinojosa del Partido Acción Nacional ganador de la elección presidencial de aquel año, con una diferencia porcentual de apenas 0.58% sobre Andrés Manuel López Obrador, de la llamada Coalición por el Bien de Todos.
Ante el beneplácito de muchos mexicanos y la ira de otros tantos, López Obrador llama a impugnar las elecciones, a recontar todos los votos y a impedir que Felipe Calderón asuma la presidencia de la República. Desde el punto de vista legal, ellos piden el recuento voto por voto, casilla por casilla, no estaba en la ley. Sin embargo, el Poder Judicial les concede abrir una serie de paquetes, capítulo del cual no hablan ellos. Después de que abren una cantidad de paquetes, pues la ventaja de Felipe Calderón, si era de 0.5614, se va a 0.5615. O sea, no solo no recupera votos Andrés Manuel López Obrador, sino que lo pierde. Andrés Manuel López Obrador tenía todo para ganar y la perdió. O se la arrebataron. Yo soy de las agnósticas que dice nunca vamos a saberlo. Ahí yo creo que la autoridad electoral se equivocó. La autoridad electoral debió haber abierto todas las casillas para darle certeza a la elección. Y entonces, aunque no se pueda demostrar que ganó Andrés Manuel López Obrador la elección, ese es su mito. Yo gané y ustedes me robaron. Con la confirmación de la victoria panista en la elección presidencial, el 1 de septiembre de 2006, un furibundo López Obrador manda literalmente al diablo a las instituciones de México. Aunque no les guste a mis adversarios, al diablo con sus instituciones. Es una reacción típicamente populista en el sentido de que no reconoce la legitimidad de un órgano institucional que no le concede razón. El Instituto Federal Electoral no era confiable porque no le había dado la victoria. El Tribunal Electoral no era confiable porque rechazaba sus argumentos. López Obrador tenía razón en estar tan furibundo con las instituciones. Pero creo que un demócrata llama a reconstituirlas, a refundarlas, a reinventarlas, no a mandarlas al diablo. Subrayo esto que él acentúa también de sus instituciones, porque me parece que eso es precisamente su convicción populista. Las instituciones no son nuestras, las leyes no son nuestras, son de unos en contra del pueblo mexicano. La elección del 2006 desbordó a la política y llegó a la sociedad, en las élites, en las casas, en las calles. Un momento de mucha polarización, lamentable, peligrosísimo. Sin la posibilidad de cambiar su derrota en victoria, López Obrador convoca a sus seguidores a establecer un plantón permanente en la Avenida Reforma, una de las principales arterias de la ciudad. Un plantón enorme que fue garrafalmente equivocado porque dañó a la gente que votó por él. Todo el centro votó por él y entonces mi cuate, el de los licuados que estaba en Gante, el del periódico, la joyería, las tiendas, todas esas que existían antes en la Ciudad de México, se quedaron sin vender, los jodió. Era la apropiación del espacio público de todos, era la agresión al espacio público de todos a partir de la creencia y de la necesidad de él y de ellos de decir que les habían robado una elección que nunca pudieron probar que se las hubieran robado. Después de la elección y con el plantón de Reforma, Andrés Manuel se parecía a la caricatura que habían hecho de él en la Guerra Sucia, ¿no? Le dio la razón a sus detractores y se convirtió en eso, en un personaje profundamente intolerante. El bloqueo de Reforma me parece que fue una decisión equivocada. No atrajo simpatías en términos generales. Y conforme transcurrió el tiempo, pues fue perdiendo apoyo, fue perdiendo legitimidad, fue perdiendo credibilidad. Yo creo que López Obrador aparece como un líder populista, sobre todo a partir del proceso electoral del 2006, y se muestra como un líder populista, sobre todo porque configura ya plenamente esta narración de que se trata la historia contemporánea de México de una batalla entre el pueblo mexicano que él encarna
y los adversarios del pueblo mexicano al que él señala como la mafia en el poder. Creo que este relato, este cuento que ha contado una y otra vez Andrés Manuel López Obrador, lo muestra como un populista. La mafia del poder era la responsable de lo sucedido, tal y como en su momento también lo manifestó Hugo Chávez con su versión de la mafia del poder, llamándoles escuálidos, Lula da Silva llamándoles cochinas, los Kirchner gorilas y Pablo Iglesias en España con la casta. Vemos cómo todos los miembros del socialismo del siglo XXI repiten el manual, acomodándolo a las idiosincrasias particulares de las naciones que pretenden gobernar. Nuevamente pierde la elección presidencial del 2012 frente al actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto. López Obrador se dispone a afrontar los próximos comicios de 2018 contra su enemigo, al que señala siempre como la mafia del poder. Sus números, aunque vayan juntos, PRI, PAN, PRD, no nos ganan de acuerdo a la proyección, y por eso van a intensificar la guerra sucia con sus medios de información, que son bastantes, periodistas, caricaturistas que están al servicio de la mafia del poder, pero no van a lograr nada. La mafia en el poder es todo aquel político, grupo social, empresarial, etcétera, que no está con Andrés Manuel López Obrador. Todo aquel que no lo apoya es de la mafia en el poder o le sirve a la mafia en el poder. En la víspera de su tercer intento por ser presidente, Andrés Manuel cuenta con un partido propio, el llamado Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena. Su áspera ruptura con el PRD ha dividido nuevamente a la izquierda mexicana. Morena le permitió tener un partido sin necesidad de negociar con nadie. Morena es claramente el partido de Andrés Manuel López Obrador. Es un partido donde nadie puede levantar la mano para cuestionar su liderazgo, sus instrucciones, su caudillismo. O sea, ¿por qué se crea Morena? Pues porque el observador no quiere compartir el poder con otras figuras del PRD. Él necesita un instrumento mucho más en forma para sus objetivos, para sus tiempos, para sus espacios. El panorama de López Obrador es optimista. Mientras que para algunos es el único capaz de gobernar al país, para algunos más sigue siendo un peligro para México. Y para otros, simplemente una opción con claroscuros. Y entiendo que muchos digan, bueno, pues ante eso, pues a taparnos la nariz, ir a la urna y votar por Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de que esta no es una buena opción para la construcción de una izquierda democrática, civilista. En la antesala de la elección presidencial de 2018, el populismo encarnado en López Obrador sigue dividiendo opiniones entre los mexicanos y deja mucho de qué hablar. El mismo populismo que fracasó en otros países de América Latina. El más reciente y cercano caso es el de Venezuela, agudizando sus crisis y sus secuelas de corrupción y desigualdad. Yo creo que el populismo tiene mucho sentido como la gran denuncia de las fallas de las democracias contemporáneas. Al mismo tiempo que creo que es el mejor diagnóstico de lo que está mal, creo que es la peor medicina para lo que está mal. Cuando una sociedad pierde la confianza en sí misma, nosotros perdemos la confianza en lo que podemos hacer como individuos, como ciudadanos, estamos entregándole a otro lo que podemos hacer nosotros por nosotros mismos. Y efectivamente el populismo se funda en eso. Equiparable a los grandes líderes populistas de América Latina, desde Perón a Chávez, Andrés Manuel López Obrador se distingue de ellos en un punto crucial. Nunca ha sido presidente, y sin serlo, es ya una figura central de la historia reciente de México. Recuerdo cuando inauguraron el Hotel W y él era jefe de gobierno, y lo invitaron al cóctel de inauguración, y él dijo, yo no voy a esas cosas.
Yo feliz duermo en un catre. Bueno, pues yo no quiero que México sea un país de catres. Yo quiero que sea un país de tecnología, de innovación, de clases medias con empuje, de mujeres empoderadas, de mujeres con el derecho a decidir. Y no veo en él esa agenda. Es un hombre que ha podido sobrevivir sin cargo público, sin estar adherido a un escritorio gubernamental, y ha rehecho la política mexicana a su imagen y semejanza. Al mismo tiempo, estoy convencido que es su peor enemigo. López Obrador recorre el territorio nacional, al igual que otros políticos en México lo hacen, ahora con la nueva apuesta electoral de 2018. Sin embargo, repite una y otra vez propuestas que rayan en el dilema de la legalidad. Al anunciar amnistía con el narco, desbaratamiento de las reformas educativa y energética, o hasta detener las obras del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Yo creo que López Obrador todavía no logra controlar sus peores demonios. Tiene algunos buenos ángeles. Creo que es un hombre preocupado por la desigualdad, por los pobres. Pero México no es solo eso. México es también su futuro y él no tiene una narrativa de futuro. López Obrador ha tenido a lo largo de este tiempo mucha exposición mediática, cuestión que le da cierta ventaja. De nueva cuenta, está en la contienda, pero sin propuestas claras. Con promesas de que acabará con toda la escoria del país, pero sin decir cómo. ¿Serán sus propuestas simples una solución a problemáticas serias y profundas? ¿Qué rumbo tomaría el país bajo su mandato?